Hola, de nuevo con ustedes en Asamblea Visible. Este es el espacio institucional de la Asamblea Departamental que originamos desde el Valle del Cauca a través de nuestro canal regional Telepacífico. El siguiente es nuestro orden del día. En esta emisión, primera parte del informe de gestión de la Asamblea del Valle del Cauca. Periodo marzo-abril se caracterizó por el ejercicio del control político. Mensaje de la corporación en el mes de la madre y mucho más en Asamblea Visible. La Asamblea Departamental cerró sus sesiones ordinarias correspondientes a los meses de marzo y abril. La siguiente es la primera parte de un resumen informativo. En el primer periodo ordinario de 2015, la Asamblea del Valle del Cauca cumplió con la realización de 10 debates de control político, dos de ellos en las comisiones permanentes. Se analizó además la situación y atención a las víctimas del conflicto armado y se recibió el informe de gestión de la Contraloría Departamental. Digamos que no fueron muchos, pero los que se hicieron fueron con un efecto bastante interesante, como quiera que en primera instancia fue la Secretaría de Hacienda la citada, donde tuvimos la oportunidad de recuerde en primera instancia el comportamiento de las finanzas y la ejecución de los recursos en la vigencia 2013. Ese diríamos que es uno de los primeros debates que se dieron aquí en la Asamblea del Departamento, con un buen insumo por parte del gobierno departamental que le ha entregado a la Asamblea para nosotros asimismo evaluar lo que se ha hecho de la gestión del gobernador. De igual manera, lo que tuvo que ver con temas de regalías, del plan de desarrollo, lo mismo que la industria de licores del Valle y lo del bilingüismo. Ahí creo que se centraron estas actividades de control político sumadas a las otras de agendas institucionales que le competen a esta corporación y donde pudimos cumplir a cabalidad con cada una de ellas. Hemos ejercido nuestro derecho constitucional y nuestro deber de ejercer el control político dentro de la gobernación del Valle. Si bien el gobierno departamental no radicó proyectos de ordenanza, creemos que este último año es el año de los balances, de los ajustes y de que si encontramos atrasos o desbalances en alguno de los sectores, pues que tiene el tiempo en estos meses el gobierno departamental de hacer un mejor esfuerzo y lograr unos altos indicadores o mejores indicadores en el plan de desarrollo. Bueno, yo creo que es muy importante, primero, en el sentido, y volvemos nuevamente a lo del tema del plan de desarrollo, que es el cumplimiento por parte del gobierno departamental en cabeza del doctor Weimar Delgado, de lo que prometió, digamos, en su programa de gobierno. Lo segundo, pues básicamente es que los recursos que están llegando tanto de la nación como los pocos recursos de libre destinación que pueda tener el departamento del Valle del Cauca sean muy bien invertidos y sepamos a dónde vamos a poner, digamos, el ojo. Precisamente la ejecución del plan de desarrollo Vallecaucanos, Hagámoslo Bien, fue una de las temáticas debatidas junto con las expectativas del Valle del Cauca en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el avance de las inversiones con los recursos del Sistema General de Regalías. Lo que nos mostraron a través de la presentación que nos hizo el secretario de Planeación es que nuestro plan de desarrollo, que termina básicamente el periodo en el año 2015, va en un cumplimiento del 60%. Tenemos unos recursos muy importantes como son los recursos de regalías, que son dineros que vienen de la nación, que entran a fortalecer muchos de los programas que tiene el gobierno departamental, teniendo en cuenta que el gobierno hoy se encuentra en una ley 550. Eso impide un poco en que se pueda hacer inversión social por parte del gobierno. Yo he sido, creo que muy objetiva en decir que el plan de desarrollo tal vez tenga unos indicadores donde algunos se cumplen y otros están bajos. Para mí lo más importante del plan de desarrollo es el impacto a la comunidad. Y me parece que las cifras pueden ser expuestas aquí de manera técnica, pero que sí debemos de tomarnos el trabajo de verificar y medir el grado de mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos en los sitios. Y para eso, pues estos debates de control político recogen información técnica, pero es nuestro deber salir a la comunidad y verificar que ese impacto sea el más eficiente posible. Por otro lado, el plan, si bien no se hizo reducción de metas, me parece que la proyección es a cumplirlo en un 70-75%, que es valioso siempre y cuando el departamento adelante mucho más rápido la inversión en las regalías. Se hacía el comparativo y se hacía la exigencia de que el gobierno nacional
tenga en cuenta al Valle del Cauca, tenga en cuenta al Pacífico colombiano, que le da riquezas a nuestro país y que y de una manera equitativa pues nos pueda dar un tratamiento mucho más especial. El recurso de las regalías es quien al Valle del Cauca le daría una posibilidad de tener muchos mejores indicadores en su plan de desarrollo. De lo contrario, pues estaríamos ante unos recursos que no hemos logrado generar el dinamismo para que sean invertidos en la comunidad. Otros asuntos de discusión fueron la ejecución de las vigencias futuras ordinarias, el cierre presupuestal 2014, la problemática del trámite de pasaportes, la implementación de la política de bilingüismo, el seguimiento interno al plan de inversiones y el estado de la gestión del riesgo de desastres. Tema aparte, el control político a la situación actual de la industria de licores del Valle y el plan de choque para su salvamento, que en esta emisión revisamos en detalle. Yo estoy viendo con preocupación la situación de la licorera del Valle, porque en la información de sus estados financieros vemos cómo día a día se va incrementando las cuentas por cobrar. En este momento es aproximadamente un 58% de los activos de la empresa están en cuentas por cobrar, y además las cuentas por pagar se han ido incrementando año tras año. Puedo resaltar como una parte positiva el control y la disminución en los gastos de funcionamiento. Además de eso, pues una situación ya de superávit del año pasado, pero a costa de tener iliquidez en la empresa. Considero que la empresa sigue siendo muy vulnerable a los vaivenes del mercado, que es lo que se nos expone aquí, a las políticas que trae cada gerente. En esta última gerencia se destaca la austeridad en los gastos, pero tiene que ser una política mucho más sostenida, porque es una empresa muy importante de los vallecaucanos. Hay un capital público involucrado, hay una capacidad instalada y hay una capacidad administrativa también muy importante, que estamos viendo que está siendo subutilizada precisamente por la falta de incursión en el mercado. Es algo preocupante igualmente. En este año la meta son 12.500.000 botellas, y yo creo que, y fue algo que solicité, que se aclarara y nos ubicáramos realmente para poder tener una proyección real y concreta. Esto debido a que el año pasado el cumplimiento de las ventas por parte de la comercializadora fue tan solo del 67%, creo yo, no sé exactamente, pero no cumplió ni siquiera con el 75, que era lo que se esperaba. Lo que representa es el consumo del aguardiente en el Valle del Cauca, y hay que evaluar por un lado el por qué tenemos esta dificultad en las en la venta del licor, y además de eso tener un control sobre el contrabando, que es otro flagelo grande que afecta las finanzas del Valle. Se nos ha expuesto repetidamente que hay una baja en el consumo de aguardiente, pero también es cierto que tenemos una empresa grande con capacidad para producir 6 millones de botellas al mes, pero produce son 10 millones al año. Entonces tenemos un desbalance total entre la capacidad y lo que realmente está consumiendo los vallecaucanos, o lo que realmente estamos logrando colocar en el mercado. Por eso el llamado ha sido a cuál es el plan estratégico, para dónde va la empresa, si tenemos que acortarnos en la producción de manera permanente y por lo tanto en los gastos de funcionamiento, o si por el contrario hay que ser mucho más agresivos en el mercado con una política que no sea de un año, sino de un corto y mediano plazo, para poder decir en un futuro que tenemos una empresa mucho más estable. En la disminución que tiene la gobernación del Valle en los ingresos corrientes de libre destinación, lo mismo del IVA de salud, se ve afectado el presupuesto de la gobernación por la disminución tan grande que ha habido en el consumo de licor en el Valle del Cauca. El plan de choque es importante para salvar
la empresa, como empresa ILB, se estaba planteando de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de alcohol carburante. Igualmente se estaba planteando que la industria de licores iba a producir el alcohol potable para poder vender en el país ese insumo que en el momento es importado por todas y cada una de las empresas licoreras de Colombia incluso. No veo que arranque el proceso como tal, no sé si hayan dificultades en estas alianzas estratégicas y también pues veo dificultad en el cumplimiento, como ya lo dije anteriormente, del programa de ventas año a año. He visto, digamos, con buenos ojos lo que está planteado por parte de la gerencia en cuanto a medidas de salvamento. Vuelvo a decir, me parece bueno la alianza con los productores de caña. El departamento del Valle es el pionero en la producción de caña de azúcar y pues cómo así que la licorera del Valle, que está aquí, excelente, que pueda producir el alcohol carburante, lo mismo que el alcohol potable mediante alianza estratégica. Eso es una estrategia buena. Lo mismo la otra estrategia, que son los licores saborizados, como tal lo han planteado, las maquilas para poder producir aquí el aguardiente o el ron de otros departamentos. Y el otro plan de como medida estratégica que planteó la gerencia está también la de exportar el ron del Valle, que es tan cotizado y es un excelente producto. Entiendo, en la China ya abrieron mercado y están buscando cómo empezamos a ampliar las ventas a nivel internacional. Esto mejora o mejoraría la situación de la ILB como empresa. En nuestra próxima emisión presentaremos la segunda parte de nuestro informe de gestión. Asamblea Visible y la Asamblea del Valle del Cauca agradece a toda su audiencia y en especial en este mes de mayo a las madres. A la fuente inspiradora de vida, soplo de vida, el ser que ha tenido la bendición divina de poder ser gestores de luz, de esperanza, pues sin duda alguna nuestro abrazo, nuestro cariño sincero, nuestro beso grande para cada una de ellas y seguir dándole gracias a Dios primero por tener a nuestra querida madre viva y segundo pues tener la oportunidad de compartir con tantas madres queridas en el Valle del Cauca y que el Dios la siga bendiciendo a cada una de ustedes, queridas mamás, y que nos sentimos muy, muy bendecidos con nuestro Dios por ese ser tan querido que ha adoptado la humanidad. Llegamos al final de Asamblea Visible. Nos reencontramos el 25 de mayo a las 9:10 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico. Muchas gracias por su atención y hasta entonces.